Es que no oye la puerta. Sí, Buana. Tirano, ogro, negrero, déspota. Carta de América para el señor Mortadelo. ¿Para mí de quién será? Muy señor nuestro, de nuevo recibo con ansia y conocimiento la herencia de su tío Anacleto, el ancho de 15.000 acres. ¡Oh, oh, oh! ¡En Oregón! ¡Oh, oh! ¡Yo soy un tío rico! ¡Yupi! ¡Mortadelo! ¡Quiere dejar de hacer ruido! Claro que sí, llamado jefe. Ya no le molestaré más. Precisamente acabo de heredar de mi tío Anacleto un hermoso rancho en América y me voy a ir a tomar posesión de él para siempre jamás. ¿Un rancho? Mi querido amigo, no sabe cuánto me alegro. Bien, hombre, bien. Supongo que podremos disfrutar juntos de esa bicoca. Siempre que no haga algo que me moleste. No se preocupe, haré todo lo posible por agradarle. Aire, esclavo. Sí. Aire. Marcharé a Oregón, a Oregón. Oh, caballito, corre, no vuelves, socavón. Tirorito, no, 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 no. Si no sabe cantar, cállese. ¿Acaso insinúa que canto mal? No, no, claro que no, Mortadelo. Señor Mortadelo. Perdón, señor Mortadelo. Eso está mejor. Mucho mejor, ¿eh? ¿Decía usted algo? Yo, no, no, nada, nada. Ah, bueno. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sido? ¡No se quede ahí parado! ¡Baje inmediatamente a ver qué pasa! Sí, señor. Enseguida, señor. ¡Maldición! ¡Hemos vuelto a pinchar!
Filemón, saque los parches. Y sí, lo que usted ordene, señor Mortadelo. Claro que sí. Ajala, tararita, tarariro, 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 tarariro. Y ahora, jefe, cerremos los ojos. El rancho está detrás de esa colina. Y sí, cerremos los ojos. ¡Uy, qué daño! Pero, jefe, ¿por qué me pega? ¿Qué por qué le pego? Mírelo, ahí lo tiene. Fíjese, ese es su rancho. Y para esta birria me he gastado yo los ahorros de 3 años en el viaje. Jefecito querido, yo ¿cómo iba a saberlo? ¿Qué cómo iba a saberlo? Claro, si nunca sabe nada. Es usted un imbécil, un cretino. Fíjese, este es su rancho, estúpido. Pero jefe, compréndalo, yo. Que yo ni que narices abra y veamos cómo está el interior. De ninguna manera, jefe, usted primero. Es una orden. Le he dicho que pase usted delante y avíseme si tropieza con alguna cosa. ¡Cuidado, jefe, que se va a dar! Me gustaría saber quién ha dejado esto aquí en medio. ¡Quítelo de mi vista! Yo lo quito de su vista. ¿Con que esto es un rancho? ¿Eh? ¿Y dónde están las vacas? No haber vacas. Comer coyote. ¡Claro, jefe! ¡Comer coyote! ¿Quién habló? Ser yo. ¡Espere! Vamos, Mortadelo, valor. Vamos, hombre, investigue usted a ver qué es eso. Investiguemos. Esto está lleno de polvo, jefe. Pues sople. ¡Un indio! ¿Es un indio? Toma, no. No voy a ser Marlon Brando. ¡Qué carrera llevar rostros pálidos! Bueno, déjese de tonterías y conteste. ¿Quién es usted? Vamos a ver, ¿quién es usted? Yo ser hijo de toro en cuclillas y de luna rota. Toro enamorarse de luna y nacer yo, que por besar la frente de mi padre, llamarme Romerito de los Montes. Romerito de los Montes, ¿y a mí qué me suena eso? Bueno, deje de hacer el indio y explíquenos qué es eso del coyote que decía usted antes. Ser terrible fiera. Vosotros marchar enseguida de aquí o ser devorados como vacas. Mortadelo, tenemos que atrapar ese coyote. Usted disfrácese de coyota y aúlle amorosamente y cuando se acerque... ¿Entendido? Vamos, disfrácese. ¡Oh, mire, jefe! ¡Mire! ¡Mire, jefe, qué cola, mire! ¡No, jefe, no! No puede fallar. Cuando vaya a coger el jamón se romperá el madero y caerá al abismo. Y si no, le caerá la pesa. Y si no, la dinamita le hará volar. Ahí está. Falló la pesa. Haga estallar la dinamita. ¡Allá va! Pero también falló. Es increíble. El más ligero soplo bastaría para tirarlo. ¡Cuidado! Y menos mal que hemos tenido la suerte que no ha estallado la dinamita, que si no... Esto es de ustedes. Sí, gracias. ¡Qué amable! En cuanto le vea, dispare. Sí, jefe. Allí está. Pues dispare, hombre, pero apunte bien, ¿eh? Sí, jefe. Un poco más a la derecha, un poco más a la derecha. ¿Qué ha hecho daño, jefe? ¿Que si me he hecho daño? Ahora vas a ver tú lo que es daño en cuanto te coja. ¡Ven aquí, si no te vas a escapar! Se busca $10,000 por la captura de Joel Disfraces. Thank you.
Oye, Romerito, ¿sabes? No hemos sido capaces de capturar a ese coyote. Lo siento. Ya decir yo, rostros pálidos, irse o pasar muy mal. ¡Mire, jefe, se le ve el hilito! ¡Yo el disfraces! La mortadela ha sido estupenda, ¿verdad, recompenso? ¡Mire, jefe, mire! ¡Allí se ha dejado yo en la piel de coyote! ¡Nos la llevaremos de recuerdo! ¡Qué bonita es! ¡Nos servirá de felpudo! ¡Oh! ¡Sí parece de verdad! Bueno, ¿la trae o no? Sí, pero ¿por dónde la cojo? ¿Por dónde la va a coger? ¿Por el rabo, merluzo? Ah, claro, por el rabo, por donde yo decía, claro. Por el rabo. Este voy, tío jefe. Está... ¿Qué me hace cosquillas, jefe? ¿Deseabas algo, enano? ¿Y es para qué? En corriente de 120 voltios. Popular. Invencible. Seré fuerte y veloz como el rayo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Pero qué hace ahí arriba? Por cierto, han avisado de la compañía eléctrica que han cambiado la corriente a 500 voltios. ¿Sí? ¡Mortadelo! 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 ¡Oh! ¡Tráigame el periódico! El faro del arrecife a romper roquillas se ha apagado misteriosamente. Se teme que el barco que trae al presidente de Raspalandia se estrelle pereciendo el presidente... ¡Mortadelo! ¡Vamos al faro a investigar! ¡Sí, jefe! ¡Tararero! ¡Tararero! Si será tacaño, ¿pudo usted haber alquilado una motora? ¡Tacaño! ¡Oh! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya está! ¡El faro! ¡El faro! ¡Sí, sí, ya lo veo! ¡Jefe! Está bien, comencemos a investigar. Usted escalará la fachada. Sí, claro, yo escalaré la fachada y lo haré todo. Después dice que él es el que descubre las cosas. Y yo, venga, ala, sube y dale, pobrecito de mí. Y venga a trabajar, y venga a subir. ¡Hala! Ya lo escalé. ¡Eh, jefe! ¡Suba! ¡No puedo! ¡La puerta está cerrada! ¡No se preocupe! ¡He traído una cuerda por si acaso! ¡Allá va! No me fío. ¡Ay, qué susto! ¡Uy, no me tengo que dar! ¡No me tengo que dar la cadena! ¡Uy, no me tengo que dar la cadena!
los dientes! ¿Dientes? ¡Dientes! Siempre me pasa lo mismo. Pues he de entrar como sea. Por un golpe. ¡Qué oscuro está esto! Menos mal que me traje mi linterna, aunque no me acordaba que no tengo pilas. De modo que en el faro había un bandido. Y apagando el faro, el barco del presidente jamás llegará a puerto. Entonces lo que haremos es encender un fuego. Sí, un fuego. Precisamente estaba pensando en encenderlo. No, no, eso sí que no. Con este fuego será suficiente para que el barco vea una luz. ¿Por qué conduce de noche con gafas oscuras? ¡No se preocupe, capitán! ¡Tengo una vista de lince! ¡Fuera! ¡Repetid! Tenemos que alcanzar el barco, cueste lo que cueste. ¡Peor todavía! ¡Repetid! Necesito una luz grande y gorda. ¿Pero dónde consigo yo una luz? Oh, aquí si no tengo las pilas... ¡Jefe, yo tengo una luciérnaga que... ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Que se calle! ¡Que me calle! ¡A ver! Pero idiota. Con una luciérnaga... Una luciérnaga va a conseguir... Un, dos, un, dos, tres. Thank you. ¡Qué irrespetuoso! ¡Tirar al mar a un presidente! ¡Oiga, corremos ya, como siempre! ¡Acelere! ¡20 nudos! ¡Acelere! ¡20 nudos! ¡Más! ¡60 nudos! ¡Más! ¡80 nudos! Thank you.
atención, jefe. Estoy hecho polvo, 10 años sin vacaciones. Sí, es verdad. He sido un negrero. Pero ahora mismo nos vamos a ir al cortijo que tiene un amigo mío en Sevilla. ¿En Sevilla? No se preocupen ustedes que aquí no ha pasado nada. Señores, se acabó. Parece preocupado, don Agapito. Sí, tengo que mandar un toro a la corrida con Curdo. El más bravo que tengo es uno que se llama Tila. Pero mis mayorales no son capaces de encajonarlo siquiera. Eso para nosotros es pan comido, ¿verdad, jefe? Sí. Hablar, hablar. ¿Es que no puede estarse callado nunca? Ahora tendremos que buscar al toro en vez de estar descansando. Y habrá que hacer una trampa a ver si cae. Veamos, se me ocurre una idea. Diga un numerito del 1 al 20. ¡El 7! ¡Ah! Ha perdido. A usted le toca acabar. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Qué bien se respira en el campo! ¡Aire más sano! Jefe, ¿ha visto usted el hierro que se me ha salido de este palo? ¡Traigo merluzo, seguido! Se divierte el nene, ¿verdad? ¡No! ¿Dónde fue, jefe? Hace rato que le espero. ¿Quién habrá echado este tronco en mi sembrado? Ya sé dónde lo voy a poner, en el agujero que ha hecho el tipo ese. Vaya, y ha vuelto a aflojarse el pico. Voy a ver si lo aprieto metiéndole una ramita. ¡Mortadelo, alcánceme una ramita! ¡Voy! ¡Oí! ¡Le dije una ramita! ¡Pero jefe, si yo no! ¡Socorro! Yo ya estoy cansado. Ahora siga usted cavando. Jefe, mire lo que me he encontrado. ¿Servirá para cazar al toro? No, hombre, eso no sirve. Ah, bueno, pues si no sirve, entonces lo tiro. Desde luego, no cabe duda de que capturaremos al toro y quedaremos como unos señores. ¿Y ahora cómo pasamos? ¡Espere un poco! ¡Mire, jefe! ¡Qué tablón he encontrado para cruzar! ¿Qué le parece? Demasiado delgado para pasar sobre él. A lo mejor va y se rompe. ¡Ajá! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Mortadelo! ¡Mortadelo! ¡No haga eso! ¡Ajá! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No quiero ni verlo. ¡Qué cortazo se va a dar! ¿Qué va? ¿Qué va? Como verá, no puede ser más sólido. ¡Qué hombre! ¡Qué nervioso me ha puesto! ¡Levántese, merluzo! ¡A ver cómo paso yo ahora! ¿Pero a dónde irá? ¡Este tronco servirá, jefe! No, no sirve, es demasiado corto. ¡No importa! ¡Yo le doy la mano! ¡Ande, pase, 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 pase! No sé si la mano... ¡Uy, no alcanzo! ¡Aguarde un momento! ¡A ver si con una rama! ¿Una rama? ¡Adiós, jefe! Ya traigo la ramita, pero jefe, ¿por qué no me ha esperado? Esperarle, aquí estoy, gaznápiro, a ver cómo me sube ahora. La cigüeña, y a lo mejor se enfada porque no está su hijo.
No, no, señora, se confunde. Si yo no soy... Además, no me gustan las lombrices. Me lo ha hecho tragar. ¡Coja la cuerda, jefe! ¡Pero asegúrese bien, que ahora le subo! ¡Ya vale! ¡Pero despacito, despacito, que le conozco! ¡Pero jefe, ¿dónde va usted? ¡Salte, salte, 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 salte! ¡Uy, qué alto sube! ¡Qué alto! ¡Ya va! ¡Qué golpazo, jefe, qué golpazo! Mire, Morta, ahí le tenemos. A ver si podemos atraerle para meterle en el cajón. Usted atento, ¿eh? Y cuando venga, lo encierro. Fíjese cómo lo hago yo. ¡Eh! ¡Eh, toro! ¡Eh! ¡Ore! ¡Eh, toro! ¡Maldito viento! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Viene por mí! ¡Ay, que me coge! ¡Que me coge! ¡Ay! Sí, me cogió. Ahora le toca a usted atraerlo hacia el cajón. ¡Hey! ¡Bicho! Se me acaba de ocurrir una idea, jefe. ¿Cuál? Saldrá el toro más bravo de la ganadería de Don Agapito Palangana, llamado Atila. Ahora vais a ver ustedes vosotros lo que un toro de verdad. Se notará mucho, jefe. Se abre el portalón. Oigan los rugidos de la fiera. ¡Burla no quedará impune! ¡Socorro! ¡No! Yo quiero hablar con la masa. No, no quiero Australia. Quiero la masa. Morta, ¿qué pasa? ¡Basta de ruido! No, 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 no. Sevilla no, la masa. Oiga, no, no quiero China. ¿Diga? Diga, sí, señor, sí. Sí, muy bien, sí, señor, muy bien. Iremos volando. ¡Jefe! ¿Qué, qué? Nos llaman de la masa. Quieren que vayamos a hacer una investigación por cuenta del gobierno.
Y estoy convencido de que hay alguien interesado en que no lleguemos a Marte. Haga formar al personal de la base. Echaremos un vistazo. ¿El marciano? Sí, el séptimo de la derecha. Pues hay que cogerlo. ¡Se escapa hacia el almacén! ¡Abre como rayos! Busque por ahí, jefe. Yo buscaré por aquí. Se escondió en el almacén. Llamaré al general para que mande refuerzos. No tiene escape. ¿Me pone con el general? ¿Eh? Cuando entre tropezará con la cuerda y caerá de cabeza en el cemento. Tengo que encontrarlo. Presiento que está al caer. Oigo pasos. ¡Cayó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡La fama me espera! ¡Qué grande soy! Cogeré su documentación antes de llevarlo al general. ¡Qué casualidad! Se llama Filemón Pi, como el jefe. Estos pelos me son conocidísimos. ¡Qué horrible sospecha! Jefe, respetado jefe. Se ha metido en el almacén. A lo mejor se metió por esta puerta. ¡Depósito de aceite! ¡Tiene gracia! ¡Date prisa con esa caja de tomates, Smith! Smith, trae esto. Smith, trae lo otro. ¡Ya estoy harto! Todo porque no soy mago. Si yo fuera mago... ¿Por qué se enfada? Si yo fuera mago diría, caja, ven. Y la caja vendría. ¡Ha venido! ¡Ha venido! ¡Soy mago! Es inútil que se esconda, la encontraré. ¡Se me ha escurrido con el aceite! ¡Cuidado, Mortadelo! ¡Ahí va! ¡Atrápelo! ¡Ese saco de harina! ¡Se me ha pegado toda la harina con el aceite! Como soy mago de verdad, voy a gastarle un bromazo a mi sargento. Que se convierta en una estatua de yeso para que aprenda. ¡Se ha convertido en una estatua de yeso de verdad! Deténgame, soy un mago malo y perverso. He convertido a mi pobrecito sargento en una estatua de yeso. ¿Dónde estará el marciano escondido? ¡Ah! ¡Mosquito, cómo te atreves! ¡Ah, se ha parado en esa puerta! ¡Uno, dos! A lo mejor por casualidad se ha metido en esta habitación. ¡Pero jefe, qué ha pasado! Es que había un mosquito como un tigre de grande, ¿sabes? Yo me dije, voy a ver si dándole un golpe... ¡Un golpe! ¡Que sea esta la última vez que le veo haciendo tonterías! El marciano tiene que estar detrás de este muro, no me cabe duda. No se preocupe, quitaremos esta piedra y pasaremos. Ya está el camino libre, cuando quiera, jefe. ¡Qué pesadez! Tendré que quitar otra vez la piedra. A ver si con este tronco logro desatascar lo que sea. Hay que ver al extremo que llegan algunos por el vicio de fumar. Mortadelo, Mortadelo. ¿Pero dónde se habrá metido este hombre? Aquí estoy. ¿Qué quieres, jefe? Ahora ya no se nos puede escapar. Lo tenemos. Se ha metido por aquella puerta. ¡Ah!
habitación más rara. Déjense ahora de tonterías y busquen enseguida al marciano. ¡Ya no te escapas! ¡Cuando salgas, caerás en mis manos! ¡Ahora! ¿Y yo qué le he hecho a usted? Descansaremos un momento y luego seguiremos buscando otro rato. ¡Mortadelo! ¿Estamos volando? ¡Mortadelo! ¿Te das cuenta? Por su culpa siempre nos tienen que pasar estas cosas, hombre. ¿Y ahora qué ocurre? ¡No! ¡No! ¡Yo quiero volver a mi casa! Llamando a Masa. Aquí Mortadelo y Filemón desde Saturno llamando a Masa. Tenemos al marciano prisionero. ¿Qué hacemos con él? ¡Cambio! ¡Ya era hora! ¡Regresen con él inmediatamente! ¡Regresen con él inmediatamente! ¡Regresen con él inmediatamente! ¡Regresen con él inmediatamente! Es que no se deja. ¿Qué si no? Que localizarle enseguida, Mortadelo. Y ahora un poco de música. Mortadelo, ese chivatazo que nos han dado ha resultado estupendo. Ahora ya sabemos que Carioco está aquí dentro, pero ¿cómo vamos a pasar? Este muro me lo salto yo en un periquete. Precisamente traigo hoy un disfraz de saltador de pértiga. ¿Qué le parece, jefe? ¡Oh, allá voy! Cuando esté sobre el castillo, dispare a los globos. ¿Vale ya? ¡Sí, y apunte bien, eh! ¡Ya basta! ¡Este no! Bien, bien, ya está dentro. Cuando silbe, tire la cuerda. ¡Sí, jefe! Vaya, parece que ha sido una buena idea eso de la cuerda. Y es que lo que no se me venga a mí a la cabeza. Ya tiro, jefe. Yes.
¡Sacadme de aquí! ¡A la huesa y santa tarde, buen hombre! ¿Le pasa usted algo? No, que... ¡Un bandido! ¡Otra vez la señal! ¡Allá va, querido jefe! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Uy, qué poco pesa! ¿Dónde estoy? ¡Me oiga! ¡Soy gamberro! Será mejor que no baje, porque cuando baje... ¿Con qué ha bajado, eh? ¡Le voy a poner morado! ¡Se hizo daño! ¡Le permitió! ¡Jefe! ¡Ay, toma! ¡Jefe! ¡Toma! ¡Uy! ¡Dice que lo va a poner morado! Ay. ¡Jefe! ¿Qué? ¡Jefe! ¿Qué? ¡Uy, qué le pasará a mi jefe! No. ¡Jefe! ¡Oiga, jefe! ¿Qué? ¡Mire, yo he pasado por aquella puerta! ¡Es una puerta estupenda! ¿Por qué no prueba? ¿Qué? ¿Una puerta dónde? ¡No! ¡Uy! Ahora el problema es encontrar a Carioco por aquí. ¡Mire, jefe! ¡Ahí hay un órgano! ¿Ah, sí? Y yo he visto en las películas de miedo que tocándolo se abren puertas secretas. Ah. Sí, señor, sí. ¿Qué? ¿Le parece? ¿Tocamos? ¿Eh? ¿Tocamos? Bueno, pruebe a ver si... Que... ¿Y ha pasado algo? Estúpido, ese foso conducía a las alcantarillas del pueblo. ¡Mire, jefe, lo que me han puesto en la mano! Mire, jefe, aquí debe de haber algo. Pues pasaremos. No se preocupe, deje eso de mi cuenta. ¡Allá voy! Ahora voy yo. No haberse molestado, jefe. La puerta está pintada en la pared. ¡Jefe! 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 ¡Están a punto de dar las 12! ¡Ay! 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 ¡Muere! ¡Jefe! ¡Qué horrores presenciaremos ahora, jefe! Tengo miedo, jefe. Te lo cambio sin ver. Un fantasma. ¿Está esto? Aquí se mueve una piedra, jefe. Sí, sí, a ver. ¡Oh, se ve luz! Sí, Carioco. ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme de aquí! Ahora, Carioco, pero antes... ¡Doña Urraca! Desarrollar a doña Urraca la formulita. No, no, Carioco, no se lo digas, no se lo digas. Va, no hagas caso, Carioquito. Tú haz la fórmula y te daré un pirulí. ¿Te gusta? ¿Un pirulí? Bueno, pero ha de ser de menta. Bueno, anda, de menta. No, Carioco, Carioco, no lo hagas. Carioco. Carioco, no sigas, no sigas. Carioco, piénsalo. Por un pirulí, hombre. ¿Y lo hace? ¿Pero esto qué es? Pues mi fórmula. ¿Pero cómo? ¿Eso es la fórmula? ¿Eso es una receta de hacer bacalao al pil pil? ¡Pues claro, doña! ¡No hay veneno!
era explosivo. ¡Claro, doña! Volveremos a desarrollar la fórmula. Pero si me ha salido de casualidad y ya no me acuerdo de los ingremuelas, digo, de los ingredientes. ¿Por qué me miran así, eh? ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Cuánta prisa! Del puerto. A ver qué tontería trae este ahora. Lo tenían unos marineros. Sí. Bueno, sí, continúe, sí. Merluzo. Y decían que es el plano de las minas del rey Salmerón. Veamos, esto puede ser interesante. Tenemos el itinerario marcado. Hasta aquí podemos ir en coche. En adelante hemos de ir a pie. Y la selva es... No sé por qué no quería usted venir en mi coche, va como la seda. Y ya verá si encontramos alguna estación de servicio por el camino y nos ponen un motorcito de ocasión. No se emocione, Mortadelo, y tome las curvas despacito, ¿eh? Cuidado, Mortadelo. Mucho cuidado. No hable ni se mueva, ni tan siquiera respire. El menor movimiento nos puede precipitar en el abismo. ¡Mire qué mariposita! No. ¡Oh! ¡No! ¡Mortadelo! ¡Pobre Mortadelo! Me porté muy mal con él, pero en el fondo le apreciaba. ¡Mortadelo! ¿Qué? Ya sé darme yo solo. Bueno, nos ha costado trabajo, pero al fin la tienda de campaña ya está montada. Ahora ni el más fuerte vendaval sería capaz de derribarla. ¡Mire cómo revolotea la mariposa de antes! ¡Qué pesada! No. Vaya.
Por fin podremos pasar la noche a cubierto. Y ahora, Mortadelo, procure no hacer ningún movimiento brusco. Tenga cuidado, jefe. No se le ocurra pisar esa rama, pues podría poner en funcionamiento una de las trampas que colocan las tribus salvajes para cazar bichos. Pero qué fantástico es usted, Mortadelo. Esto es una rama vulgar y corriente. ¿Con qué vulgar y corriente, eh? Pues ahora lo va a ver. No lo comprendo. Total, por pisar una ramita como esta, no es... ¡No! ¿Está usted en su casa, jefe? ¡Macumba! Haga algo, Mortadelo, hombre. Disfrácese de algo. ¿Disfrazarme? Anda, si yo creí que usted odiaba mis disfraces. Odia sus disfraces y en realidad me encantan, son tan graciosos. ¿Ah, sí? ¿Qué? Amigos. ¿Y ahora su majestad nos dirá dónde está la mina? Sí, claro. Nos fue muy fácil convencer al rey Salmerón, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡No tropiece con esa piedra! No. Se hizo mucho daño, ¿verdad? A ver si otra vez tiene más cuidado. ¡Cuidado con la rama! ¿Pero qué le pasa a usted ahora? Mire, mire, aquí hay una indicación. ¡Ahí está la mina! Quieto, hombre. Tenga cuidado. Si toca ese palo, le puede caer la piedra en la cabeza y la aplasta. ¡Viene usted, jefe! Enciende una vela, Mortadelo. Pero cuidado, no vaya a encender un cartucho de dinamita como hace siempre. ¡Claro que no, jefe! Esto es una vela. El cartucho de dinamita lo tengo en esta otra mano, ¿ve? ¡Ay, somos ricachones! ¡Somos ricos! ¡Orden! ¿A quién se le ha ocurrido este final? Pues verá, señor director. ¡Narices! Este final no es comercial. ¿Y qué van a hacer con nosotros? ¡Fuera los diamantes! No, los diamantes no. ¡Este no! ¡Fuera! Y el fondo también. Ahora el fondo apropiado. ¡Qué desgraciados somos!
Este sí que es un tipo duro. Y no vosotros, atajo de memos. Quiero a este tipo en mi banda. ¡Traédmelo! ¡Rápido! Este truco de hacerme pasar por gánster es estupendo. Así, sin que se den cuenta, podré introducirme en la banda de Al Matone y podré capturarlo fácilmente. Naturalmente, Morta. Oiga. Y además, cobraremos una buena recompensa. ¿Ve usted cómo merecía la pena habernos desplazado hasta Chicago para hacer este trabajito? ¿Pero qué hace en el suelo? ¿Segregas una alfombra? ¿Ha pasado el autobús? Estás de suerte, gafotas. El jefe quiere verte. Vosotros. ¡Adelante! ¡Hola, gafotas! Estás en tu casa. Desde ahora trabajarás con nosotros como un buen chico. ¿Qué dices? Pues, verá. Yo suponía yo que eso te gustaría. Pero antes vas a tener que demostrarnos tus habilidades. Oh, pobre Mortadelo. En menudo lío se ha metido. Sí, no perdáis detalle. No, señor. ¿Perder detalle de qué? Un pequeño incidente sin importancia. Bien, Nazpien, vamos a someterte a la prueba de la caja de caudales. Sí, señor. No conoces la combinación y tienes que abrirla en 10 segundos, si no la cuchilla te partirá en dos. ¡Andando! Esto ya es demasiado. Una, dos y tres. ¡Colosal! No tiene importancia. Esto lo hago yo todos los días en casa. ¡Blanco! ¡Qué genio! ¿Cuándo damos el próximo golpe? ¡Blanco! Ya lo tengo todo planeado. ¿De veras? Asaltaremos el banco. Asaltaremos el banco. Usaremos el plan Z2. Repito, plan Z2. ¡Queda uno! Gracias a los esforzados detectives Mortadelo y Filemón, fue capturada íntegramente la banda de Al Matone. Desgraciadamente, el jefe Al Matone se escapó en el último instante jurando venganza fiera y bla, bla, bla. Es espantoso. Ahora vendrá a desquitarse. ¡Escaparé por la cornisa! ¡Ay, se me olvidó que la cornisa está rota! ¡Ese otra vez! No, por favor, señor Matone, no me pegue mucho, no me pegue... Pero, jefe, ¿qué le pasa? Iba a enseñarle mi disfraz de Al Matone. Si no le gusta, dígalo tranquilamente. ¡Claro que me gustan! ¡Tome! ¡Oh! Vaya, con que otra vez con ese estúpido disfraz, ¿eh?
Pues va a ver lo que le hago. Y como vuelvo a verle con otro disfraz de estos, le aseguro que le va a costar caro. ¿Pero qué dice, jefe? ¡Es él! ¡Es él! ¡Es que pasa por la ventana! ¡La cornisa! ¡No me acuerdo ahora! ¿Se ha hecho pupa, jefe? Ya. Voy a asegurar muy bien la puerta para que no se escape. Y después avisaré a la policía. Ya lo tengo encerrado. La puerta se abre hacia el otro lado. Ya es mío. Vas a quedar más molido que el café. Tengo que huir, tengo que huir, tengo que... No, no, no. ¡Pero qué pesado es usted, jefe! ¡Llega el matone! Ahora ya sé dónde está escondido ese maldito gánster y no pienso arriesgarme. Le tiraré esta botellita de nitroglicerina y verá. ¡Mortadelo! ¡Aparezca! Super Mortadelo a las órdenes de su jefe. ¿Quiere quitarse ese estúpido disfraz? Coja su pistola. He descubierto la guarida de Al Matone. Yo voy por mi revólver. La pistola la empeñé. Solo tengo este tirachinas. Probaré cómo estoy de puntería. A ver, con esta botellita, vamos a ver. ¡Vamos! ¡El bicho volando! ¡Odio a los roedores! ¡Pero jefe, cómo iba yo a saber! Bueno, pues entonces me llevaré esta bomba de mano, que va a ser lo mismo. ¡Vaya! Ahora se le ha roto una anilla a la cortina. Pondré una nueva antes de irnos. Jefe, déjeme esta anilla. ¡No! Jefe, ¿dónde se ha metido? Por su culpa, esta es la última botella de nitroglicerina que nos queda. La guardaré bien. El menor movimiento podría hacerla estallar. Oiga, jefe, ¿eh? Le sale un hilo de la chaqueta. Espérese un momento. ¡No! Oiga, ¡la bomba! ¿Qué es esto? Le pondremos esta bomba en la puerta. Espere, jefe, voy a ver si se puede entrar por otro sitio. Probaré por la alcantarilla. No me fío de Mortadelo. Más vale que lo encienda yo mismo y eche a correr. Ya está, ahora sí que no puede fallar, porque como Mortadelo no está por aquí cerca... ¿Qué día tiene hoy, jefe? ¡Espere, que como le coja le voy a mandar a otra galaxia! Mi general. Descanse. ¿Qué desea, capitán?
Para los famosos detectives Mortadelo y Filemón, que actuar alicaído será pan comido. ¡Contrátelos! ¡Páguiles lo que sea! ¡Que vengan inmediatamente! Ahora, para ir a la cávila de alicaído, tenemos que atravesar el desierto. Y el sistema más cómodo y más económico es el camello. ¿Lo han dicho cómodo? A alicaído le gustan los tipos duros, Mortadelo. Así que tenemos que hacer una hombrada para que nos admita en su banda. Y cuando tenga más confianza en nosotros, ¡capturarlo! ¡Infieles! ¿Y ahora qué vamos a hacer para bajar del camello? Ya verá, es muy fácil. Se silba y él solo se arrodilla. ¿Qué es lo que van a tomar, forasteros? Pues para empezar, pónganos un doble de leche de camella. Los he visto más rápidos. ¿Ha dicho un doble? ¿Un doble? Sí, y escocesa. Para mí una jarra entera. Una jarra. Anda, canijo, ya que presumes de duro, ¿a qué no te atreves a pegarle a mi jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué le ha hecho este... ¡Oiga! ¡Atrévese! ¡Déjeme usted a mí! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Pero otra vez! ¡Oiga! ¡A mí no me ha pegado! ¡Ande, pégame! Se acabaron las contemplaciones, ahora veréis. ¡Qué sucio! ¡Qué marrano! ¡Ya podía limpiar los huevos! Esto ha ido demasiado lejos. ¡Pobre chica! ¡Es la que tiene que servir! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Sois precisamente lo que necesito para dirigir todas mis cávilas guerreras! ¿Entonces tú eres...? ¡Sí! ¡Soy alicaído, jefe de todas las tribus salvajes del desierto! ¿Y ahora que me conocéis o sois de los míos o...? ¡No! ¡Ay, ay! Basta, basta, no sigas, somos de los tuyos, ¿verdad, jefe? ¿A que sí? Bien, aquí en esta papela está la situación de las cávilas guerreras. Tomad el mando y destruid el maldito fuerte de los infieles. Yo no puedo porque tengo que estar aquí atendiendo el bar. Lo siento mucho, Mortadelo, pero era muy urgente y no había otra solución, así que aguantarse tocan. Ande, corra, corra. Siempre igual, ya me estoy cansando. No proteste, que tenemos que llegar al fuerte para explicarle al coronel nuestro plan. ¡Alto! ¿Quién va? ¡El santo y seña! Ronda, ronda, espera que te tiro con la onda.
¡Cabo de guardia! ¡Abra, que son de los nuestros! ¡Estupendo! El plan es formidable. ¡Los cogeremos a todos! Ustedes atrapen a Ali Caído mientras nosotros arrasamos el campamento rebelde. Ahora estarán mis huestes destruyendo el maldito fuerte. ¿Ali Caído? En nombre de la Legión, date preso. ¿Y con esa berriosa pistola piensas tú detenerme a mí? ¿Qué tiene mi pistola? Pues que es tan vieja que estoy seguro que ni dispara. ¿Que no? Ahora verás. Apriete. ¿Lo ves? Para detenerme a mí hace falta otro sistema. ¿Qué sistema? Por ejemplo, un buen estacazo. Oh, ahí va eso. ¡Ay! Caso resuelto, ha sido uno de los más fáciles para nosotros. Y además, no nos ha explotado nada.